Sí, ella estaría trabajando ahí. Lo que nosotros tenemos es, sí, es un decreto de nombramiento, que es lo que presentamos como una de las pruebas, en la cual ella firma como médica veterinaria, en una declaración jurada, porque justamente para estos nombramientos se necesita firmar declaraciones juradas, y ella firma como profesional médica veterinaria. ¿Y ustedes han podido constatar que el título al menos no lo tiene? Claro, todo esto, esta denuncia se hace en base a constatar que ella efectivamente no es médica veterinaria. Nosotros nos comunicamos con la Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde bueno, pedimos información académica. La información académica siempre es, no se la pueden brindar a cualquier persona, sino que tiene que ser todo con un protocolo. Y nos informaron ellos que sigue siendo alumna regular de la carrera. De la carrera. Valeria, para alertar a la gente acerca de estas situaciones, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos frente a un profesional con la matrícula correspondiente o no? Bueno, lo importante es saber que todo profesional tiene una matrícula, tiene un sello. ¿No es cierto? Nosotros siempre le explicamos que, por ejemplo, para las vacunaciones, todos los veterinarios debemos firmar y sellar un carnet de vacunación. O debemos, por supuesto que toda la gente que va a una veterinaria sabe, bueno, ya conoce a sus veterinarios y todo, pero cuando hay algún lugar que aparente ser veterinaria, hay forrajerías, hay pet shop, hay algunos de estos lugares que tienen un regente veterinario, porque para poder vender productos zooterápicos necesitan tener un regente veterinario. Si no, no se puede vender productos zooterápicos. Entonces, cuando uno entra en un lugar que no diga veterinaria, por ejemplo, y ve que venden productos, tiene que ver que haya un cartel en el que está la foto y el nombre del regente veterinario.